desde la secretaría de asistencia rural y medio ambiente y la policía ambiental del municipio se vienen implementando estrategias en pro del cuidado de la fauna silvestre y las mascotas para los próximos cuatro años desde las instituciones ambientales del municipio se desarrollarán diversas actividades en busca de la protección de los animales y en disminuir los índices del maltrato animal en Sonzón. entre ellas pues continuaremos haciendo control de la natalidad de los perros y los gatos en el municipio por medio de las jornadas de esterilización. Para nuestro nuevo alcalde es prioridad el tema de los animales y por eso eh, se ha hablado de destinar recursos importantes en el tema eh, de la anestesia, de tener un médico veterinario permanente en la Secretaría y de poder atender todos estos casos. Nosotros eh, tenemos una meta igual o mayor a la de la administración pasada en todo lo que tiene que ver con esterilización, con temas de, de cuidado de animales, de rescate y sobre todo de entrega de animales en adopción a personas que cuenten con buenas condiciones para ello. A partir de este año, según lo señala desde Sarima, se trabajará en el cuidado de todos los animales, tanto domésticos como silvestres y no exclusivamente a los perros y gatos. Nosotros iniciamos en el mes de enero ya con 39 esterilizaciones aproximadamente y hemos abierto una convocatoria a nivel municipal. Eh, para que tanto la gente de la zona urbana como las personas del área rural se acerquen a la Secretaría, para que traigan los listados de animales y si es en, en las veredas para nosotros poder desplazarnos. Eh, tenemos la idea de estar en todo el territorio, incluyendo el Magdalena Medio Sonsoneño, que también eh, tiene una fuerte problemática eh, en el tema de las esterilizaciones. Y la idea es que se acerquen, que aquí se les toman unos datos, unos datos personales, unos datos sobre el peso de los animales, y ya se procede a llamarlos eh, a las cirugías que se hacen periódicamente, eso sí, bajo cita previa, como tal. Con el fin de hacer cumplir las leyes actuales sobre el cuidado de los animales y el maltrato animal, Sonson cuenta actualmente con la presencia de la Policía Ambiental. Con el fin de controlar, pues, el cuestión del tema ambiental tanto como la contaminación de las fuentes hídricas, atmosférica, eh, manejo de los residuos sólidos y el, en la cuestión del maltrato animal. Entonces, eh, la, yo vengo con todo el ánimo pues, de trabajar y evitar pues, que se, se hagan este tipo de, de maltratos contra más que todo equinos que he observado mucho en el municipio, y hay que ejercer pues, como muchos control sobre eso, eh, verificar de que los animalitos estén en óptimas condiciones, pues pueda ejercer esa actividad, cual no debiera ser así porque ya es totalmente pues por la ley de maltrato animal, está prohibido. Y en la cuestión de los caninos y felinos, eh, también de la tenencia responsable de estos animales, eh, en la ley 1801, sobre la ley 1734 de maltrato animal, que está el artículo 339A y 339B, que es el de maltrato animal, eh, que le cause eh, alguna algún maltrato de lesión o, o, gol, o golpes, eh, abandono, eh, que no le dé techo eh, a estos animales, eso es un maltrato y puede ser algo penal. Desde la institucionalidad encargada de velar por la protección animal en Sonsón, se hace un llamado a quienes tengan fauna bajo su protección a cumplir con las condiciones de tenencia responsables de mascotas y a quienes tengan conocimiento de algún caso de maltrato animal, acudir a la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente del municipio o llamar a la línea del cuadrante.